An avid cyclist dreams of turning his passion into a business. He consults his banker to help find the best path. Now bike wheels are being built, and all it took was a little push to get rolling. First Horizon Bank. Let's find a way. Go to firsthorizon.com/Clint. En Ideas para Vivir Mejor, ayudamos a personas que no tienen tiempo a descubrir las claves de los libros sobre bienestar físico, mental y financiero que les gustaría leer. Resúmenes prácticos, concisos y amenos, que puedes escuchar en cualquier lugar. Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor. Soy Eugenio Paya Ruiz, lector empedernido y amante del desarrollo personal. En los próximos minutos descubrirás las ideas principales de Objetivo Felicidad, un libro escrito por Gretchen Rubin. Antes de empezar, recordarte que tienes disponible mi primer libro propio. Después de leer y de resumir cientos de libros sobre desarrollo personal, he querido sintetizar todo ese conocimiento en un libro. El título es Libre, Saludable y Feliz. Técnicas y hábitos diarios para decir adiós al miedo, ponerte en acción y mejorar tu vida. Y lo puedes encontrar en Amazon. Te dejo el enlace en las notas del episodio. Y ahora sí, vamos con las ideas principales de Objetivo Felicidad. Durante miles de años, la humanidad y sus filósofos han abordado la cuestión de la felicidad. Aristóteles, por ejemplo, dijo que la felicidad era el bien principal de la vida, el sentido y el propósito de toda existencia humana. Pero, ¿qué es la felicidad y cómo podemos alcanzarla? La felicidad, lo primero que hay que saber es que tiene varias facetas, y lo segundo es que es algo distinto para cada uno de nosotros. Sin embargo, la autora ha encontrado ciertos rasgos comunes. Primero, sentirnos con energía es fundamental para ser felices. Estar en buena forma física y mental ya de por sí es suficiente para hacernos felices, porque eso hace que queramos realizar otras actividades, como deportes, como eventos sociales, que a su vez nos generan momentos de felicidad. ¿Qué es lo que nos recarga de esa energía? Puede sonar obvio, pero es cierto. Dormir lo suficiente, mantener una dieta equilibrada, hacer actividad física, a poder ser al aire libre. Está demostrado que la luz natural estimula la producción de serotonina y de dopamina, que son las dos hormonas responsables de la sensación de felicidad. Por eso, un simple paseo de 10 minutos ya produce un impulso de energía, pero intenta caminar al menos 10.000 pasos al día y ya verás cómo esos niveles de energía todavía se van más arriba. Y en sentido contrario, ¿qué es lo que consume nuestra energía? Pues los trastos acumulados, por ejemplo. Por eso debemos ordenar nuestra casa a fondo y deshacernos de cosas inútiles cuya mera existencia ya nos da trabajo. Estoy hablando de ropa que no te pones, de regalos inútiles, de malas compras, de cosas que tienes por duplicado. Y no solamente en el plano físico, es igual de importante que nos deshagamos del lastre mental. Cuando tenemos un listado de tareas pospuestas e inacabadas, y esto se pospone durante muchísimo tiempo, ese listado acaba persiguiéndonos, acaba haciéndonos sentir insatisfechos y, por supuesto, robándonos energía. Así que tachar cosas de nuestra lista de tareas personal, cosas pendientes, proporciona pequeños impulsos de felicidad. Las relaciones armoniosas también son otra clave para nuestra felicidad. Hay dos ideas básicas en el libro. La primera es que no puedes cambiar a tu pareja, solo puedes trabajar en ti mismo. Y la segunda, que lo que haces cada día importa más que lo que haces de vez en cuando. Según los estudios, se necesitan al menos 5 acciones positivas para compensar una acción negativa en una relación. Y esto se debe a que las experiencias y los sentimientos negativos arraigan más rápido y más profundo que las experiencias y los sentimientos felices. Por tanto, en el plano práctico, intenta dejar de transferir a la otra persona tus sentimientos negativos o tus quejas y verás cómo a la vez mejora también tu propio estado de ánimo. La amistad también es una parte esencial de una vida feliz. Los buenos amigos en los que podemos confiar, aquellos con los que podemos hablar, con los que podemos divertirnos, nos ayudan a sobrellevar el día a día con una sonrisa.
El problema es que hoy en día vivimos con la sensación de no tener suficiente tiempo para todos nuestros amigos. Debemos intentar que esto cambie. Y para que cambie necesitamos hacer pequeñas acciones, como intentar recordar siempre los cumpleaños, llamar a los amigos con regularidad, quedar más a menudo con ellos, para lo que sea, para motivarlos o simplemente para estar ahí cuando te necesitan. En definitiva, la forma más segura de ser feliz es hacer felices a los demás, y la forma más segura de hacer felices a los demás es ser feliz uno mismo. Debemos pensar que cuando actuamos con alegría, somos felices. Así que la clave es actuar como si estuviéramos de mejor humor del que realmente estamos, porque al hacerlo nos contagiaremos y terminaremos estando de mejor humor. La felicidad y el trabajo también están muy unidos, sobre todo en nuestra sociedad, porque cuando trabajamos creamos vínculos sociales, nos sentimos valorados. Además, la sensación de crecimiento que nos produce el trabajo es, por supuesto, una fuente de autoestima, de reconocimiento, y también porque los retos a los que nos enfrentamos en nuestro día a día laboral estimulan positivamente nuestro cerebro. La clave para maximizar esto es armarte de valor para hacer que tu pasión se convierta en tu trabajo, porque si tu trabajo resulta ser lo que más te gusta, entonces sí que estamos hablando de que puedes ser una gran fuente de felicidad. No te desanimes si la cosa no va bien al principio. Acepta los fracasos pasajeros como una parte necesaria de tu misión. Tampoco te limites a buscar el momento en que el objetivo se haga realidad por completo, porque en realidad lo que te hace feliz son esos pequeños momentos de éxito que son pasajeros y que son pequeños, pero que suceden más a menudo. El libro también nos dice que no podemos comprar la felicidad, pero sí que podemos comprar cosas que valgan la pena y que nos hagan felices. El dinero es como la salud, no es garantía de felicidad, pero obviamente si no nos tenemos que preocupar con él, nuestra vida se hace más fácil. El dinero puede ayudarnos a ser más felices siempre que lo gastemos de una manera sabia, siempre que elijamos conscientemente qué compras son las que nos van a hacer una vida más agradable. Y otra cosa que se sabe desde hace tiempo es que la gratitud es la clave de la felicidad. El libro propone llevar un cuaderno de gratitud encima e ir anotando durante el día el momento más feliz o cosas buenas que nos vayan sucediendo o simplemente cosas que damos por sentadas pero que tenemos mucha suerte de tener, por ejemplo, cuando llegamos a nuestra casa. Otra idea para acercarnos a la felicidad es hacer más actividades que realmente disfrutes en tu tiempo libre. Hacer cosas que no sirven para nada más que para nuestro disfrute personal, eso nos hace felices. Y aquí hay que entender que diversión significa algo distinto para cada persona. Así que no te sientas culpable si te gusta ir al fútbol, por ejemplo, aunque no sea una afición demasiado elevada. Porque si te gusta algo desde los 10 años, es un buen indicador de que ese algo realmente te divierte, te gusta y te hace feliz. Es importante que prestemos atención a esas actividades que aumentan nuestra felicidad, por muy tontas que sean, por muy simples que sean, y tomar medidas concretas para que esas cosas sucedan, hacer las pequeñas cosas que nos hacen la vida mejor. Y otro tema que toca el libro es el de la espiritualidad. Si creemos en los estudios existentes sobre el tema, las personas espirituales son más felices, más saludables, manejan mejor el estrés e incluso viven más tiempo. Contemplar la eternidad, contemplar la muerte también, que es parte central de muchas religiones y de muchas filosofías, nos permite aproximarnos al presente. Si no eres muy religioso, lo que puedes hacer es integrar pequeñas sesiones de meditación en tu vida cotidiana. Y de este modo lo que consigues es hacer una pausa consciente, ganar un tiempo que te sitúa en el presente, entre tus actividades habituales. Aquí hay un concepto clave, que es el de la atención plena. Prestar una atención más consciente, más imparcial, a todas las cosas en el aquí y en el ahora, en lugar de estar constantemente atormentados por el pasado u obsesionados por el futuro. Es decir, se trata de sacar nuestros pensamientos y acciones cotidianas del modo de piloto automático.
Así que por recopilar los aspectos de los que trata el libro y que nos acercan a la felicidad y que digamos son comunes a la mayoría de nosotros, pues serían dormir lo suficiente, una buena dieta, actividad física al aire libre, ordenar la casa, no acumular cosas, ir quitándonos tareas pendientes, llevar relaciones armoniosas, sin negatividad y sin quejas, en el plano amoroso, pero también en el plano de los amigos, quedar más a menudo con amigos, es decir, vínculos sociales, reforzar esos vínculos sociales, hacer felices a los demás, tener un trabajo que nos apasione, comprar cosas, sí, bueno, dinero hasta un cierto punto, pero ser más conscientes en cómo gastamos ese dinero y realmente invertirlo en aquellas cosas que nos hacen felices. También tener tiempo libre para hacer cosas que no signifiquen nada, que no tengan importancia, pero que a nosotros sí que nos reporten una satisfacción y una felicidad. Estar agradecidos con las cosas que ya tenemos y buscar esos momentos de atención plena que pueden ir enfocados hacia la religión, hacia la filosofía o hacia la meditación. En final son cosas que nos sacan del piloto automático en el que vivimos. Y hasta aquí las ideas principales que he encontrado en Objetivo Felicidad, un libro escrito por Gretchen Rubin. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, suscríbete al podcast, dale a me gusta, comparte en redes sociales o por WhatsApp con esa persona que quieres que sea feliz. Y sin más, me despido. Muchas gracias como siempre y hasta la próxima.